Efemérides de hoy, 16 de julio, hoy es el día de la Virgen del Carmen. Hay patronales en Taboga, en Juan Díaz, en Donoso, en Bocas del Toro, porque también es la patrona de los marinos. Así que, pues en el en Taboga, por ejemplo, es muy bonita la procesión. Ojo a los que vayan por el, el área de Vía España, porque van a encontrar la Vía España parada, porque hay la procesión desde la Iglesia del Carmen y eso, pues, se tranca eso de las 4 o 5 de la tarde. Así que a manejar con cuidado y tomar estas precauciones. Vamos a 1936, porque ¿qué pasa cuando se le alinean los planetas para mal? Se irrespeta la, la decisión popular, la iglesia toma partido, no hay centro, los diálogos son inspiraciones y solamente hay mensajes de odio. Pues eso fue lo que pasó en España entre febrero y julio de 1936 y todo desemboca en un día como hoy, pues Franco saliendo de Canarias rumbo a Algeciras, a, pues, a unir a las fuerzas de la derecha en lo que sería pues, la guerra civil española, que iniciaría un día pues, más bien mañana, 17 de julio, cuando ellos pues, pasan al continente con estas legiones, eh, sobre todo de moras y africanas, llevados en, en aviones junker alemanes, cruzando el estrecho de Gibraltar. Y ahí empieza la gran guerra ideológica de este siglo. ¿Qué pasa cuando las ideologías superan a los diálogos? Cuando, pues, podemos hablarnos, digo, no podemos ni siquiera conversar de temas nimios. Pues todo este cóctel de desgracia fue lo que pasó en España. Una guerra civil empezada hace 82 años y que al día de hoy todavía tiene repercusiones. Porque ¿cuál es el gran debate y qué fue lo que pasó en España ayer? Pues se piensa sacar... Los restos de Franco y de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos. Y hay una masa de personas oponiéndose y haciendo una vigilia en ese sitio, pues en las afueras de Madrid. Pero para que vean todo lo que ha tenido durante estos 82 años de historia la Guerra Civil Española. Bueno, eso pasa cuando se rompen todos los puentes de comunicación y cuando ponemos la ideología o la religión o, la, o lo que sea antes de la nacionalidad y del diálogo entre personas. Hoy, pues, eh, un buen momento para reflexionar lo que pasa cuando la sangre llega al río. Medio millón de muertos, más de un millón de exilados, un país destruido totalmente después de esta guerra civil y una política dividida a la mitad, hasta el día de hoy. Vamos a 1945. Porque hoy, esta es la típica pregunta. Que le hacen en, en, bueno, en, esas, en esos programas, en, en, en Cranium y en esas cosas. ¿Dónde y cuándo fue detonada la primera bomba atómica? ¿En qué país? Todo el mundo dice en Japón, en Hiroshima, en Nagasaki. No. La primera bomba atómica explotó en Alamogordo, Nuevo México, Estados Unidos. Harry Truman estaba en la conferencia de Postam y hasta allá le dijeron: Pues el niño ha nacido. ¿Y qué hicieron? Bueno. Ya saben, aquí en Aventásela, dentro de 15 días, y se pone en movimiento pues, el primer ataque nuclear de la historia. Antes, ellos habían mandado pues, en unas, unos días antes pues, un ultimátum diciéndole a Japón que ellos tenían una arma súper secreta que podía hacer mucho daño, que mejor se rindieran incondicionalmente. Eh, lo mandaron a Suiza y hubo un problema de traducción. No hubo respuesta por parte de los japoneses y esto provoca pues, los dos ataques nucleares del 6 y el 9 de agosto. Del año 45. Vamos a 1948, porque hoy nace sin lugar a dudas el mayor y mejor artista nacido en este país. Pues yo una vez le dije a él: un compositor de primera, un cantante de segunda, un actor de tercera y un político de cuarta. ¿Quién es? Rubén Blades. Pues el hombre que realmente ha dejado en música, yo creo que nadie he podido decir. Que ha hecho más que este hombre, compositor, cantante, un hombre orgulloso de su raíz, un hombre que hizo pues, las simientes del turismo que hoy disfrutamos y de la gran industria, pues fue su visión. Y, y la verdad es que una vida realmente interesante la de este, pues ya no tan joven, hoy pues, llega a 70 años de edad, nuestro excandidato presidencial y nuestro gran compositor. Así que. A Rubén Blades, pues mis saludos, y del nacimiento de una estrella a la muerte de otra de las grandes, porque sin lugar a dudas, si Benny Moré fue para la guaracha, para, para la música tropical, el gran representante de los, de, de Baronil, pues una paisana suya, fallecida un día como hoy, es la representante por excelencia de la música caribeña, para las mujeres. Y es que un día como hoy en Estados Unidos fallece, pues la llamada guarachera de Oriente, Celia Cruz, bueno, Celia Trinidad y un, y un montón de nombres que tenía ahí, fallece desgraciadamente en Miami. Eh, alguien que, ligada a la música por 70 años, eh, una mujer que pues, fue el epítome de la música desde la sonora matancera, pasando por la Fania All Star como cantante individual, yo creo que nadie puede representar más la alegría, la, 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 las ganas de vivir, la, 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 la cadencia de esta área del mundo, como esta mujer fallecida hace 15 años. Así que 15 años sin Celia, 70 años con Rubén, nuestros grandes aportes a la rocola de nuestra cabeza. Es la gran máquina del tiempo. <music>